Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy estaremos haciendo un pargo rojo riquísimo. No te lo pierdas en 20 minutos en el horno y sin tanto aceite. Así que quédate para ver este video. Necesitamos un pargo rojo, un cuarto de consomé de camarón, pimienta de cayenne, polvo de cebolla, polvo de jengibre, polvo de ajo, pimienta, sal, cominos, rosemary, paprika y sazonadores italianos y también aceite de oliva. Cuando tenemos nuestro pescado ya bien limpio de adentro, de afuera, sin las escamas, entonces vamos a hacerle unos cortes que tienen que ser profundos para cuando le echemos nuestros condimentos le entre muy bien al pescado. Lo hacemos de las dos partes, de la misma forma que lo hicimos anteriormente, así lo hacemos también de este lado del pescado de forma profunda. En un contenedor echamos nuestro aceite. Luego el consomé de camarón. Vamos a poner entonces el polvo de cayenne. Si no te gusta lo picante, no se lo eches, lo omites. Después de esto vamos a poner el polvo de cebolla. Luego vamos a poner el polvo de jengibre, una cucharadita también. Luego vamos a ponerle el polvo de ajo, la pimienta. Yo estoy utilizando una cucharadita de todo porque es para cuatro pescados, pero tú le tienes que poner lo que tú necesites. Le echamos el comino. Después de eso, le vamos a echar el rosemary, también una cucharadita de rosemary. Y después vamos a ponerle una cucharadita de paprika. Y entonces le ponemos especias italianas y después le vamos a echar la sal al gusto, lo vamos a mover muy bien todos estos condimentos. Lo movemos muy bien para que todos los ingredientes se mezclen y estamos listos para echarle a nuestro pescado. Este es el momento en donde vamos a marinar nuestro pescado. Nuestra preparación se la ponemos bien, nos aseguramos de ponerle que entre muy bien en cada cortadura que le hicimos al pescado y lo regamos muy bien por todas partes, asegurándonos que cada parte del pescado tenga esta mezcla. También es importante que lo pongas por del lado de dentro del pescado, le eches un poco de esta mezcla, lo revuelvas muy bien. Hacemos el mismo procedimiento del otro lado del pescado, asegurándonos que esté bien esa mezcla y después de marinado lo vamos a dejar 2 horas en el refrigerador para esperar meterlo al horno. Ya han pasado 2 horas y así está nuestro pescado. Nos vamos al horno 300 grados por 20 minutos. Esperamos esos 20 minutos y nuestro pescado está listo. Así nos queda nuestro delicioso pargo rojo. Este es el resultado de nuestro pescado. Así nos quedó en el horno. Yo lo acompañé con tostones y una ensalada. Así que si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y no te pierdas todos los videos que estaré subiendo. Bendiciones. Bye.